Bienvenidos a Gracias. Santa María Nativitas, bienvenidos. Hey, bienvenido. Bienvenido, buenas tardes. Hey, arriba Nativitas. Adiós. Ay. ¿Nos podemos conectar nosotros? Ah, ok. Sale. Sí, la banda. Sale. Se va a conectar Bluetooth, nomás que lo agarre. ¿De aquí ya se van caminando? Sí. ¿Se van caminando ya? Sí. Ah, bueno. Las de la camioneta nos damos la vuelta, ¿no? Sí. Sí, y en toda la escuela nos esperan, ya que pasemos van atrás ustedes. Sí, la buena. Y ya eso. No importa, vamos a cerrar ahí la calle. Los carros dejen atrás, no pasa nada. No pasa nada. No, pues vamos a estar ahí formados. ¿Se lo lleva? Pero voy a llevar el carro. Bájate. Sí, no, nomás no se aleje mucho de los muchachos para que se caminando. Carnavalero de Mazatlán. ¿Quién se va a hacer caminando? Ya lo robé.
Ya nada más quedé en luz verde. Quedé en luz verde los muchachos y ya. ¡Hey! ¡Ok! ¡Ok! Gracias, maestro. Gracias. Adelante. ¡Ey, era nomás! Nativo de nativitas. Está bien, está bien. Gracias, gracias. Saludos. Eso. Bienvenidos a Santa María Nativitas. Saludos, saludos. Bienvenidos, muchachos, a Santa María Nativitas. San Pedro. Y San Pedro, buena vista. Yes. ¿Eres San Pedro? Sí. Ay, qué bueno. ¿Y la estancia? Estancia, perfecto. Gracias. ¿Y? Nada más. San Agustín Tlacotepec. Ándale, gracias. San Juan Cortita, Coislahuaca. Eso. Cois, eso. ¿Y? Tierra Blanca, Tejupan. Ándale, Tejupan. Gracias, muchachos. Ya faltan todavía, ¿verdad? Ya. Dale, vámonos. Ya dice. Nomás andas de dañero. ¿Cómo se llama, perdón? ¿Cuál? No, el grupo. Garza la de Nochix. ¿Garza la de Nochix? No, comparsa. Comparsa, ah, perdón. Ah, espérame, espérate. Ahí está, ahí está. Eso. Ahí está. Gracias, Comparsa. De Nochix. No, está regrandón este, güey. Está con pantón, güey. Está chaparrito, güey. Ah, también. Ah, bueno. Sí. Gracias.
Mazatlán también. De noche. Hola. Hola, Gracias.
Presente, todo lo que se mete. Presente, sí. Thank you.
Échenles una Diana, sino una Ramona. No hay orquesta. Felicitaciones a todos los patrocinadores que hacen todo lo posible para llevar a cabo este evento. Todos un bienvenido. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo solo agregaría, a nombre del presidente, se disculpa porque tuvo que ir por las personas del evento de la Guilaguetza, pero a nombre del presidente municipal, de los regidores y de todo el ayuntamiento, valoramos su esfuerzo, les damos la más cordial bienvenida, felicitamos esa hazaña que hacen, porque en las piernas llevan el cariño, el amor y la devoción hacia la Virgen de Guadalupe, perdón, hacia la Virgen de la Santísima Natividad. Entonces, creemos que todos nosotros
están haciendo un legado, un esfuerzo de todas las generaciones pasadas de ciclistas que hubo en esta comunidad, muchas personas que pusieron en alto el nombre en muchas comunidades de la región, y ustedes siguen ese legado, son una herencia para los jóvenes y un ejemplo para quienes en el futuro van a seguir y continuar este camino que ustedes están trazando. Bienvenidos a todos, muchas gracias por su presencia, les agradecemos que estén aquí, y las madrinas van a proceder a entregarles un ramo como reconocimiento al esfuerzo que han hecho. Adelante a las madrinas, por favor, bravo, que les entreguen su ramo. ¡Bravo! Otro abrazo. Otro abrazo. Muchachas, a todos, a que se unan a este proyecto tan bonito y que pues es muy agradable. Muchas gracias, muchas gracias. Pues es un esfuerzo que
que fuera de ser un cansancio, yo creo que, bueno, nosotros lo hacemos por amor y devoción a la Virgen, y es por eso que pues, nosotros pedimos que se le dé la fortaleza, la fuerza en las manos para poder gracias. Venir. ¿Qué dices? No hay dolor, hay fe. Exacto. ¿Sí? Sí. ¿Qué le puedes decir a la comunidad para que nos sigan apoyando para esta fe? Pues que es muy importante fomentar el deporte entre los jóvenes para que podamos ir creciendo ese grupo. El año pasado fueron 10 inscritos, estamos viendo más gente, ¿verdad? 24. Todo esto también no se puede llevar a cabo sin toda la población, con los senadores, los madrinos, los dirigentes. ¿Cómo es el apoyo que se le está brindando ahorita en la actualidad a todos los equipos? Pues les damos las gracias. ¿Te sientes agradecido con las personas? Sí, muy agradecido, porque si estas personas... Muchas gracias, amigo. ¿Cuál es su nombre? José Luis Cruz. Gracias, José Luis. Primo, primazo. Soy de Ixtapaluca, pero vengo representando a San Pedro Buenavista. ¡El aplauso! Mi nombre es Gil Reyes y soy nativo de acá de Nativitas y radico en Tlanepantla. ¡Bravo! Mi nombre es David Roberto Sánchez de San Pedro y soy de aquí de la comunidad de Santa María de Tevitas. ¡Bravo! Mi nombre es Jesús Alberto Santiago Jiménez, soy de aquí de Santa María de Tevitas. ¡Más fuerte! Mi nombre es Oscar Maldonado es que López, fuerzas. Radico en el Estado de México, de Atizapán de Zaragoza. ¡Bravo! Mi nombre es José Luis Cruz, yo soy originario de aquí de Santa María Nativitas y vengo de los Reyes La Paz. ¡Qué bárbaro! Hola, yo soy David Cruz y yo vengo de San Pedro Buenavista. Yo soy Jorge Luis Pedregón Tenoco, que vengo de Michoacán. ¡Vamos! ¡Michoacán! ¡Arriba Michoacán! Yo soy Eduardo Alcaraz y vengo de Morelia, Michoacán también. Morelia, Michoacán, arriba, gracias. Mi nombre es César López, mi mamá es originaria de aquí de Santa María Nativitas y mi papá de San José La Estancia. ¡Eso! Estancia. Mi nombre es Jesús Ramos y vengo del Estado de México. Mi nombre es Javier Eduardo Romero y vengo de México. De la Ciudad de México. Mi nombre es José Demetrio García Juárez, vengo del distrito de Coyolahuaca, San Juan Bautista, Coyolahuaca. ¡Ah, bravo! Soy Iván Miguel López, mi papá es originario de acá, se llama Isidro Miguel y soy de Chalco, Estado de México. ¡Bravo! ¡Ah, gracias! Pedro Gutiérrez Osorno de Tierra Blanca, Tejupan. ¡Ah! Agustín Reyes Hernández de San Agustín, Tlacotepec y vengo de Chimalhuacán, Estado de México. ¡Bravo! ¡Ah! Soy David Ramos Ramírez y vengo de Los Ríos, La Paz. ¡Bravo! ¡Gracias! Víctor Jesús Miguel, originario de Santa María Nativitas, vivo en Valle de Chalco. Soy Antonio García y soy nativo acá de Santa María Nativitas. ¡Bravo! Dionisio Santiago Maldonado de San Pedro Buenavista. Me llamo Ángel David Reyes y vengo de Michoacán. ¡Bravo! Mi nombre es Héctor Cruz Miguel y soy originario de aquí de Santa María Nativitas. Mi nombre es Luis Manuel Antonio Vargas y vengo representando a San José Monteverde. Mi nombre es Susana Ramos y vengo de Los Reyes, La Paz, Estado de México. Bueno, señores, el aplauso para ellos, el orgullo de ser nativitenses, michoacanos, de donde vengan, el orgullo y un aplauso para ellos, por favor. ¡Bravo! ¡Una, dos, tres! ¡Chiquitibuna, la misma mamá! ¡Chiquitibuna, la misma mamá! ¡A la mío! ¡A la mamá! ¡A la misma mamá! ¡Los chiquitas! ¡Los chiquitas! Para los coordinadores. ¡Chiquitibuna, la bimbomba! ¡Chiquitibuna, la bimbomba! ¡A la mío! ¡A la bimbomba! ¡Los
Natividad. ¡Que viva! Que muy pocas gentes toman el liderazgo de hacer para su comunidad. Yo sí quiero el reconocimiento para el señor Alfredo. Alfredo Cruz. Esta persona, yo creo que, pues no, a lo mejor no lo habían tomado en cuenta. Pero yo sí quiero tomarlo en cuenta, claro. Porque realmente sin él no se había retomado este evento tan importante, tan bonito. Hay historias que ahorita ya lo comentaron en el municipio. Sin embargo, esta persona es viviente. Desafortunadamente, hasta cuando se mueren nuestras personas, es cuando lo retoman. Nunca se les brinda un homenaje cuando son seres vivientes. Discúlpeme, pero yo sí quiero un aplauso, un reconocimiento para el señor Alfredo. ¡Sí, bravo! Gracias, Nelly. Todos los organizadores que están aquí, yo sí se los quiero presentar, por favor, porque es bien importante retomar estas costumbres que nuestros antepasados lo retomaron en su momento. Yo ahorita había quedado en el olvido. ¿Tenel? Ven. Ahí creo que el señor David Cruz Maldonado también, junto con Alfredo Reyes, tomaron esta tradición. Yo sí quisiera que pasara, que pasaran las personas que realmente lo han retomado últimamente. Y bueno, no quiero tampoco hacer publicidad con ellos, pero realmente esto se lo merecen. Gracias. Y es el señor David Cruz Maldonado también, que pase aquí al frente para que lo tome en cuenta. Él organizó las tradiciones. Y también el señor Gil Reyes, Luis Cruz, son los que retomaron esta parte. Yo sí quisiera que un reconocimiento, ya estaba apagado. Sin embargo, lo retomó. Un Tarelli, Carlos Wilson, please. Sit up, please. Tarelli, Irma. Luis. Un reconocimiento para... Señores, un reconocimiento oficial para ellos que han hecho un esfuerzo. El aplauso para ellos porque se lleve cada año la carrera. ¡Bravo! Bueno, en primer lugar, doy gracias a todos los que están acompañando en este evento que ya llevamos el segundo año. Y todo lo que estamos haciendo, pues es amor a nuestra Virgencita de la Natividad, y que el pueblo de Santa María Nativitas y todos los que nos visitan, pues siéntanse que haya unidad y que haya mucho apoyo. Agradecemos a todos los ciclistas, a cada uno de ellos que pusieron su esfuerzo, su empeño por acompañarnos en este recorrido, que no fue nada fácil, pero pues de corazón, a nombre de los organizadores, estamos muy agradecidos. También a los patrocinadores, que hay personas que no están por acá, pero les damos las gracias, ya que sin ellos este evento no se hubiera podido llevar a cabo. También aquí a Zenén, que es la barredora, le pusimos porque es el que nos apoyó en los ciclistas que tuvieron una falla mecánica, un agotamiento, hidratación, él nos apoyó también. Estamos aquí a las superpoderosas que nos estuvieron apoyando en el apoyo, en hidratación, en la comida, en todo momento. ¡Qué bárbaro! Las chicas poderosas, un aplauso. Sí, un aplauso. También pues agradecemos a todas las madrinas de recibimiento que también nos apoyaron con las playeras de los ciclistas, una parte, y otra parte también Enrique Gutiérrez, Lobito de Oaxaca, que también nos puso granito de arena, así como a los demás patrocinadores. Y pues nada más nos queda
pues darle las gracias y que este evento deportivo pues que se siga fomentando a nuestras generaciones que vienen y por qué no a los que estamos por acá. Al doctor Elpidio, que también es nativo de acá, él a su edad, él está 100% lleno de vida y él nos impulsó también a que este deporte sigamos pues, compartiendo con todos los demás, ya que el deporte es salud. Y pues de antemano, pues muchísimas gracias. Y también su esposa de Zenén, hay otras personas por ahí atrás de nosotros en los preparativos. Y pues estamos muy contentos. ¡Que viva Zenén! ¡Bravo! 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 ¡Zenén, arriba! ¡Arriba! Y, pues, Pues vamos a hacer una porra a nuestra virgencita de la natividad, que sin ella también no hubiéramos llegado todos pues platicando, ¿no? Pues vamos a verla ella y ahorita pues es el momento de ir a visitarla y pues antes de eso pues echarle una porra a nuestra virgen. Aquí las chicas son las organizadoras de las porras. Una, dos, tres. Chiquitibuna la mi mamá, chiquitibuna la mi mamá, a la tío, a la veo, a la mi mamá, la virgen, la virgen. Luis, San Pedro Buenavista, que es de nuestra misma comunidad, pues también estuvo apoyando en la rescatando información de los ciclistas que en su momento participaron en competencias en el recorrido de la Ciudad de México para acá. Él le fue encargado de documentar y ya tenemos ahí información de ciclistas, claro, nos faltan más, yo creo que pues hay que ir buscándole un poquito más, pero sí, él también se llevó la tarea de hacer esa parte y pues también tenemos el estandarte ya de nuestra Virgencita de la Natividad, que pues es un símbolo que lo vamos a llevar presente y pues ante todo, pues muchísimas gracias y que nuestra Virgen nos llene de salud, bendiciones en cada uno de sus hogares y pues quedamos muy agradecidos. Yo quiero agradecer a todas las madrinitas que ahorita están presentes. Pues nos daba mucha pena de verdad hablarles y decirles que queríamos su cooperación. Que Dios les multiplique cada peso que ustedes pusieron para este evento. Y pues muchas gracias. No va a ser la primera vez. Yo, que ese deporte que lo llevamos en la sangre, lo hemos retomado otra vez. Gracias a los iniciadores, David, Alfredo y otros que no me grabé sus nombres. Yo creo que es un ejemplo para la juventud, para los niños hoy en esos tiempos tan difíciles. Yo nomás quiero agradecerles a todos ustedes que me hicieron parte de esta bonita historia. Muchas gracias. Aquí tenemos también el padrino del evento cicloturismo Natita 2023, el señor Leolegario López López, que amablemente vino y brindó con todos para que este evento siga creciendo. Jorge Gómez, siempre presente, los mejores eventos. Ya no seamos 25, no sé, seamos 35 el próximo año, no sé. Hay que pensar en grande y llegan cosas buenas. Aquí, por favor. Pues buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de participar con los ciclistas que vienen de la Ciudad de México. Nos unimos ya de último momento y muy amablemente el ingeniero Gil pues me dio la oportunidad para que fuera dice él, padrino, pero no lo tomen de esa manera, solamente siempre quería brindar con ustedes para que este evento se realice año con año. Es el ejemplo para la juventud, es un ejemplo porque hoy en día la juventud se está perdiendo en los vicios, en la enfermedad del alcoholismo. Entonces ustedes ponen el ejemplo para que nuestra juventud tome el camino correcto y solamente Dios les va a bendecir a cada uno de ellos y ya los bendició con la llegada a la Nativitas.
Muchas gracias a todos los ciclistas por darme la oportunidad de ser partícipe de ustedes. Y pues, muy amable. Y solamente quiero decirles que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares y con toda su familia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, también repito, el señor Abelino nos apoyó con la hidratación ahorita la llegada. También les damos las gracias. También por ahí tenemos la comparsa, la de Nochis, que también amablemente y también la de Nochis. Agradecemos a todos los ciclistas que nos están acompañando, a todo el personal y a todos los compañeros que nos organizaron. Como verás, vienen personas de varios estados, vienen varias personas de varios estados. Entonces estamos agradeciendo el apoyo que ellos hacen. Entonces, brindamos el apoyo y brindamos todo lo que se les pueda ofrecer. Y estamos con ellos. Esto es Santa María Nativitas, Coilahuaca, Oaxaca. Perfecto. Gracias. ¿Faltó tu nombre? Seguimos transmitiendo en vivo, señores. Esto es para que vean el esfuerzo que ellos hacen, todo el trayecto. Tardaron 2 días en llegar hasta aquí. Mi nombre es Samuel y pues aquí estamos. Ellos me conocen como Sammy, siempre en los mejores eventos. Y ellos es su esfuerzo que ellos hacen. El aplauso, señores, para los ciclistas. Gracias, Antonio. Y seguimos avanzando. Señor Jorge Gómez, aquí estamos siempre en los mejores eventos. Dale, gracias. Por favor, nos acompañan todos. Thank you.
Pero no te lo puedo decir, porque yo voy a pasar la vida. Esa que tú tienes que ver.